veces lloran y a veces se quedan pasmados. Están pasmados. Porque, ¿cuántos son mamás y papás en la cabina? A ver, GoPro. Tobar. ¿Cuántos papás y cuántas mamás? Uno, dos, ¿cuántos? Cinco mamás y un papá. ¿Qué tal? ¿Cuánto? Cinco mamás y dos papás. ¿De cuántas personas que están en cabina? ¿Como 10? Aprox. O sea, más del 50%. Están en shock porque nosotros somos un proyecto que nació en pandemia y lo he dicho en repetidas ocasiones y no hemos parado. Nos cuidamos como no tiene usted una idea. ¿Y sabe por qué? Independientemente de porque amamos lo que hacemos, porque dependemos de nuestro, de nuestra chamba para poder precisamente llevar este dinero a nuestros, a nuestras familias, a nuestros hijos. Entonces, tú, Diana, ¿le has dicho algo a tu pareja sobre tus dos hijos mayores? No, no sabe. De hecho, no estoy con él. ¿Cómo que no estás con él? Estoy sola. ¿Estás criando sola a tu hijo? ¿Y por qué entonces no tienes pensado estar con tus otros dos hijos? Porque no me alcanza. No te alcanza. ¿Estás hablando de una situación económica? A tus papás tampoco les alcanza. ¿Tú crees que a mí sí me alcanza con lo que hago, trabajando? No, mamá, yo sé que no. Entonces, ¿por qué no mejor te unes y ayudas y aportas y te pones a trabajar? Señora, ella no quiere, ella no va a regresar. Un plato no te va a faltar de comida. Pues entonces habla con la verdad. A ver. Ya deja de mentir, Diana. Diana, te pregunto. ¿Quieres a tus hijos o no quieres a tus hijos? No los quiere, por supuesto que no los quiere. Los quiere. Si okay. Los quisieran, los hubiera pero abandonado. También quieres al pequeñito. Sí. Sí, es mi hijo. Ok. ¿Es un acto de amor dar en adopción a tus hijos? ¿Los darías a todos no. En adopción? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué los de negaste? De hecho, los estás dando. Los negaste? Sí, pero yo sé que están con mis papás y yo, el día que yo ya tenga y pueda solventar sus gastos, no, voy a regresar. Ellos no te van a estar esperando hasta que qué tú feo quieras. Y qué triste lo que te voy a decir, pero pues para allá vamos todos, como decía mi santa madre. El día que tus papás faltan, vamos a suponer, maderota, tocó, que algo sucede y tus papás mañana no se puedan hacer cargo de tus hijos. Pues cuando eso suceda, yo ya voy a regresar y espero ya pues tener sí, un ya trabajo. Se vas a esperar hasta que se mueran tus padres, hasta que algo les pase para que regreses. Cállate, Antonio. De entrada, Diana, ni te enterarías, porque si no estás en contacto, ¿cómo te vas a enterar? ¿Sabes qué puede suceder? Marca una vez cada inclusive año. Con tu niño más pequeño, si sigues así, que el DIF sí va a entrar al quite y los va a tomar. Podría resguardarlos. A resguardo, ¿cierto? Sí, podría resguardarlos siempre y cuando las condiciones y las circunstancias en el hogar y con las personas con las que estuviera en guardia y custodia y la patria potestad que adquirieran en este caso los abuelos y por otra parte perdieran sus padres, sería la única manera justificada, ordenada por un juez de lo familiar. Ahora bien, también me gustaría agregar un punto. Sí. Hay una lista en el Tribunal Superior de Justicia en donde están todos los deudores en cuestión de alimentos y de pensiones. Esto es una especie, valga la comparación, como un buró de crédito en donde estas personas que pueden tener un oficio, una profesión o pueden concursar para alguna licitación o de cualquier otro tipo, podría ser un entorpecimiento para que puedan seguir con su actividad preponderante, trabajo, oficio y demás. Claro. Por lo tanto, independientemente de lo que decidan, naturalmente, consecuentemente y después de este escrito inicial que le comentaba al principio, pues ustedes también quedarían en esta lista de deudores alimentistas. Así es. Evidentemente no es algo que sea grato ni digno de presumirse, porque significa y se traduce en el abandono de un menor. Ahora, ¿saben lo que quiere decir esto o no? Diana, ¿tú que andas buscando trabajo, no? Sí, okay. De hecho, por eso estoy buscando un mejor trabajo. Por eso, ¿pero sabe lo que acaba de decir el licenciado? No. No, ok. Que vamos a suponer que Sergio me pase el currículum y yo esté buscando a alguien en la producción, que estemos buscando como casa productora a alguien para que se una a nuestras filas. Nosotros vamos a pedir recomendaciones y todos los datos generales para hacer la investigación correspondiente para ver a quién estamos empleando. Y también vamos a pedirte un comprobante de cómo está tu buró de crédito, es decir,
si tienes algún historial, que tengas algún evento, antecedentes penales, qué sé yo, ahí va a venir arrojado que tú eres un deudor alimentario. Tanto tú como tú. Cualquiera de los dos. Y automáticamente la empresa o tu empleador, a quien tú vayas a solicitarle el empleo, no te lo va a dar. O sea, son no malas, pésimas referencias para pues cualquier persona. Ahora, David, yo me preguntaba, y ahorita Hilario me lo estaba comentando, me dice, oye, ¿hay alguna pena para estas personas, estos padres que abandonan a sus hijos de esa manera? ¿Existe alguna pena? Yo me atreví a decirle, Hilario, tristemente no. ¿Es así? ¿No existe alguna pena? Sí existe una pena. Uh-huh. Evidentemente estamos hablando ya de materia penal que va ligada a la materia familiar, pero ¿qué es lo que los vincula? El incumplimiento. Uh-huh. El hecho de que incumplan con una obligación como lo es la pensión alimenticia, el cuidado y todo lo que conlleva el interés superior del menor, uh-huh, pero solamente procede en un arresto. Fíjate. Al hecho de llevar a cabo el incumplimiento de una pensión por más de 90 días, hay dos cosas: o se puede perder la patria potestad, o por otro lado, pueden llevar a cabo un arresto y sí llegar a prisión, pero la pena no excede ni es mayor a un año. Entonces, al no exceder esos 5 años de un delito grave, pues naturalmente puede haber una fianza, una caución, en donde pueda garantizar lo que no ha cumplido. Y evidentemente viene una libertad. Me gustaría que lleguemos a esos niveles donde las leyes, por supuesto que sigan existiendo y se sigan aplicando, pero que los ciudadanos seamos tan ejemplares que no tengamos que recurrir a ellas, que nos las sepamos, que las bebamos, que realmente no las inyectemos, ¿no? La conciencia y demás, y que podamos dar ese paso hacia adelante como humanidad. De nada sirve tener a la gente en prisión si siguen con la conciencia igual. De nada sirve pensar... Pero, Rocío, pensar... ¿qué conciencia va a tener? No te creas. No te creas. Ya dos años. Debe de tenerla. Ya 2 años, me habla, oye, fíjate que eso, que el otro, voy a hacer esto y el otro. Y con su pobre mamá que va y me pregunta, oye, ¿no sabes dónde está mi hija? Y callé, Rocío. ¿Pero qué más puedo hacer? Mal hecho. No, sé que fue mal hecho. Porque ella vio mi angustia, pero no la juzgué. Yolanda, porque mire, también ella está entre la espada y la pared. Sí lo entiendo, pero ella me vio pues cómo estaba, no yo angustiada por mi hija. Yo lo sé. Por no saber nada. Yo lo sé, pero tampoco le va a decir, no, es que mire, no es que yo sea intrigosa, pero resulta que Diana, o sea, yo creo que tanto no le serviría esa información, porque ¿cómo va usted a dormir, doña Yolanda? Claro. La verdad. A ver, si le dice, no, pues sí, la verdad yo sé que Diana está en Sonora, tiene otro hijo, estuvo con una pareja, ya no está ni siquiera con la pareja, pero sí está con el hijo. O sea, ¿usted no se quedaría toda la noche mirando al techo así? Sí, claro. Dios mío, buscándole respuesta a lo que no tiene respuesta. Claro. ¿Qué ganaría? No sé, por lo menos saber que está bien, que está viva. Bueno, pero saber que está bien y que está viva, pues lo sabía porque estaba en comunicación con el papá. Bueno, pues sí, pero los 2 primeros meses, cuando yo fui y le pregunté a su amiga, esos ahí 2 primeros meses ya están en el pasado, ya claro, no hay absolutamente pero nada que hacer. Pero pasaron, Rocío, y fue muy doloroso no saber nada de mi hija. Yo lo sé, y sigue siendo doloroso. Claro. Y seguirá siendo doloroso mientras ella no tome conciencia. Así es. Gaby. Finalmente eso es lo más grave, ¿no? Que llevamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y nadie, que son principalmente los padres los que deberían de tomar conciencia. Ya lo que pasó con ellos, ya pasó. No lo podemos echar para atrás, no lo podemos remediar. Pero sí tenemos 2 chiquititos por quien todavía se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Yo lo que veo es, Diana está, si no lo veo, no existe. Y entonces yo me voy, yo acá hago un ladito, sí existe. Sí tienes 2 niños, 3, pero 2 abandonados aquí, que se han hecho cargo tus padres y que es momento, o yo no sé en qué momento, tendría que ser de que se hagan cargo ustedes. Dejémosle, yo pensaría, de darle vueltas a fue tu culpa, no fue la mía, fue la del señor, no yo hubiera dicho, no hubiera dicho. Eso ya no lo podemos controlar, ya no podemos hacer nada con eso. ¿Qué vamos a hacer hoy por esos 2 niños? Porque además a mí me preocupa y me sumaría contigo, Rocío. Claro. Estamos alrededor de una pensión alimenticia y de la educación y la vida emocional de esos niños. Claro. Destrozar. ¿Sabes las repercusiones emocionales que tiene para un niño? Saber, porque lo saben, son niños, no son tontos,
que mi madre no me quiere, que mi madre, que se supondría que son las únicas personas en el mundo que me amarían incondicionalmente, no lo hacen, esas criaturas van a crecer, si no hacemos algo por ellos, van a crecer arrastrando una situación impresionante. El daño es muy grande. Yo les pregunto a los papás de estos niños, ¿qué piensan hacer a partir de hoy? Antonio. Pues voy a tratar de hacer, voy a ser un poco más responsable con mis hijos y les voy a pasar una pensión y pues verlos un poquito más. Muy bien, ¿a cuánto nos podemos comprometer? Pues mi... Ponle una cantidad. Mi negocio no es de que yo tenga un sueldo fijo. Ponle una cantidad, Antonio. Sí, ¿cuánto sea fijo? ¿Cuánto le vas a pasar a doña Yolanda? A mis posibilidades, tampoco le puedo pasar mucho. ¿Aprox? ¿100 pesos? ¿Aprox? No, tampoco le voy a pasar 100 pesos. ¿Aprox? ¿Lo has hecho? ¿Cuánto? ¿500 pesos a la semana? Está bien. Creo que sea mi... Bienvenidos. Claro. Bienvenidos. Y si te va yendo mejor... Pues le doy otro poquito más. Perfecto. Y te las llevas quizá al centro a comprarle sus mochilitas, a comprarle sus zapatitos. De repente, yo no digo que lo hagas cada mes, ¿no? Pero hay que echarle ganitas, Antonio. Compromiso. Y también la presencia. ¿Sí, compromiso? Sí, claro que sí. La presencia también. La convivencia con ellos. También. Yo creo que lo sanaría un poco también eso. Claro. ¿No? ¿Podría ser? Sí, voy a tratar que tengas visitas para los niños, claro, y que te los lleves eventualmente. Sí. No, y además, a ver, Yolanda, que te den un respiro a ti también. Yo sé que los niños no te estorban. No. Pero acostarse un ratito, ¿verdad?, a no hacer nada o a ver la tele también está bueno, ¿no? Y sobre todo a una señora que ha hecho todo y más de lo que le corresponde. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora o a partir de hoy, Diana? Pues yo voy a regresar siempre y cuando este hombre ya ni siquiera se me acerque. Yo no me voy a expresar. Yo no me pienso acercar con él. El hombre ya tiene pareja. Él ya tiene pareja. Pero es que tú no lo conoces. Te voy a dejar en paz. ¿Qué vas a hacer respecto a tus hijos, Diana? Tampoco te vengas a vender aquí como que, ay, doña sabrosa soy yo. Pues no. No, tampoco. O sea, él ya tiene su pareja. Tú ya lo que fue. Lo único que debes hacer es ser responsable de tus hijos. Te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer respecto a tus hijos a partir del día de hoy, Diana? Voy a buscar un mejor trabajo y voy a regresar por ellos. ¿Vas a regresar por ellos? ¿Para qué? ¿Para llevarlos abandonados? Yo creo, y me estoy metiendo en lo que no me importa porque no es ni mi casa. Ella no va a regresar. Pero yo creo que si te sirve, podrías tener la humildad de pedirles a tus papás, no solamente a tu papi, también a tu mamá, y darle respeto. Pero ¿por qué hace las cosas mal, Diana? Por eso. No, sí, por eso, Diana, no vas a ser responsable. Tener la humildad de pedirle a ambos padres, a tu papá y a tu mamá, regresar un tiempo a tu casa mientras tú logras fortalecerte económicamente, pero que tengas la convivencia con tus hijos, ya cuando con tus regrese, tres hijos. Le va a dejar el otro hijo y que sobre todo, ir. Y que sobre... Dale, ay, qué bonito decreto, Antonio. Aquí tirándome mi castillo, por Dios. Tú me orillaste. Así lo va a hacer. Tienes que pedirle perdón a tus papás, creo yo. Tienes que hablar con tus hijos. Ojo, son tres hermanos los que están ahí. Tres hermanos que tienen que saber el uno del otro y que tienen que aprender a convivir. Tómalo, déjalo. Tú sabrás lo que haces, mujer, porque al final del día tiene la edad suficiente como para ya hacerte cargo de tus propias decisiones. Don Jesús... No hizo nada malo, pero yo le voy a pedir un favor, señor. Que todo ese amor que le tiene a su hija le sirva de experiencia para que ya no la siga sobreprotegiendo. Y que abra los ojos. Si realmente la quiere ayudar y quiere hacerle llegar todo ese amor que como padre siente por ella, déjela ser y oblíguela a ser una madre responsable. ¿Cómo la va a obligar? No resolviéndole nada, haciéndola consciente y haciéndola pensar en lo que hoy por hoy son sus obligaciones. No importa si está Antonio, Juan, Pedro, quien sea. Ella es responsable, ella dio vida y fue decisión también de ella traer a esos niños al mundo. Háganos ese favor, por favor. Está bien, y ya no se siga culpando, porque lo que no se habla se expresa en enfermedades. Gracias, Emma, por haber venido. Gracias, Gaby. Gracias. Y gracias, David. Público, hemos aprendido algo hoy. Yo mucho, de todos ustedes. Y les agradezco infinitamente, en verdad, por compartirnos sus historias, por abrirnos el entendimiento y, sobre todo, por hacer crecer nuestro conocimiento.
y la sabiduría que de pronto debemos de tener y debemos de demostrar todos los días. Que todas las puertas del universo se abran y que atraigas hacia ti siempre lo que mereces. ¿Sabes qué mereces? Lo mejor. Disfruta tu fin de semana a tope, como sea y con quien quieras. Dios te bendiga. Gracias.